pero seguimos manteniendo reivindicaciones claras y directas en muchísimas cuestiones. Una de ellas, la que nos trae hoy aquí a esta rueda de prensa, es el acercamiento de los presos y presas vascas a Euskal Herria. Y tenemos que seguir insistiendo en, este, en esta reivindicación, en esta necesidad del acercamiento de los presos y presas vascas a Euskal Herria, porque vemos que el Gobierno de Madrid... El que es el mayor responsable y culpable de la situación actual sigue atentando contra los derechos humanos de las personas presas y sigue haciéndolo con una clara intencionalidad política haciendo una única lectura política en función de sus intereses y no de la defensa de los derechos para todas las personas en este caso la población reclusa la intención de Madrid es seguir tensando la cuerda y ellos junto a el conjunto de organismos que actúan como enemigos de la paz lo único que quieren es colapsar el proceso de paz intentando cada vez levantar nuevos muros de excepcionalidad, levantar nuevas leyes hechas a medida para justificar su vulneración sistemática de los derechos humanos contra un colectivo concreto, en este caso el colectivo de presos y presas. Sabemos, por tanto, que Madrid no tiene ninguna intención de moverse, que somos nosotros y nosotras quienes debemos obligarles. Y creemos que debemos obligarles con confrontación política, radicalidad democrática y potencia movilizadora. Esas son, para nosotros y nosotras, las claves que pueden permitirnos abrir el candado de la política penitenciaria del Estado español y para ello debemos dar nuevos y relevantes pasos también en materia de de la reivindicación del acercamiento porque queremos dejar claro que no es una demanda exclusiva ni particular de Euskal Herria Bildu la del acercamiento que es la paz y la resolución del conflicto quien exige traer al colectivo de presos y presas políticas vascas a Euskal Herria pero esa reivindicación es una reivindicación que sostiene y apoya a la mayoría de la sociedad vasca que no es por tanto solo eh, esa parte de la sociedad que se siente representada en euskal herria bildu quien plantea esta reivindicación sino que el conjunto la mayoría de la sociedad vasca entiende que es necesario avanzar en esta materia para avanzar y fortalecer así el proceso de paz y soluciones democráticas. y por tanto lo que queremos de euskal herria bildu es darle más dimensión a ese camino más fuerza a ese camino que tenemos que emprender con la mayoría de la sociedad vasca con esa mayoría de la sociedad vasca que no entiende que en el 2015 se siga manteniendo como rehenes de una estrategia política a centenares de personas, en este caso de personas presas. Señalamos, de igual manera, que las decisiones que ha tomado el colectivo a lo largo de este tiempo van en ese camino de avanzar, en ese camino de desbloquear aquellos nudos que todavía hoy enfrenta el proceso de paz y soluciones democráticas. Y, por tanto, los consideramos imprescindibles y enormemente valiosos. Y, por todo ello, el 10 de enero queremos hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para que dé una respuesta poderosa. Y contundente a quienes dificultan la paz, a que lo haga tomando las calles de Bilbao y haciendo de ese día un día histórico en la memoria de este pueblo. Desde Euskal Herria a Bildu actuaremos con total responsabilidad y actuaremos con total responsabilidad para erradicar cualquier, cualquier tipo de sufrimiento, tal y como hemos venido haciendo hasta la fecha. Tenemos muy claro que si queremos acabar, que si queremos avanzar como pueblo, hay que acabar con toda vulneración de derechos humanos, venga de donde venga. Desde Euskal Herria Bildu haremos todo cuando esté en nuestra mano para que eso sea así y pedimos al conjunto de la sociedad vasca, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país a que contribuyan, a que colaboren, a que nos ayuden a hacer real un proceso de paz y soluciones democráticos sobre la base del respeto absoluto a los derechos de todas las personas.